Siéntate. Quiero acostarme temprano. Ay, siéntate. ¿Por qué últimamente estás tan seria conmigo? Te has vuelto reservada, amargada. Apenas platicamos. Y antes lo hacíamos seguido. ¿Qué te pasa? ¿Estás resentida por algún motivo? Creo que nada te he hecho. Yo lo quería. Yo lo quería. Y por culpa suya ya no está aquí. Usted hizo que se fuera, lo dejó ir. ¿A quién te refieres? A Alfredo. Lo amaba. Lo amo desesperadamente. ¿Tú? ¿Enamorada de Alfredo? Ya sé que nunca lo hubiera permitido. Pero peor era que se fuera con esa mujer. Y ahora está con ella. ¡Con ella! Por supuesto que es algo que no tiene sentido, pero... Pero es verdad. Peor es que se haya vuelto a unir a Soledad Romero, la asesina de mi marido. Fernando José se casó con la hija, pero los separé. Los separé para siempre. Rosalinda está muerta. ¿Y qué ganó con eso? Ahora él va a casarse con la prima de Rosalinda. Perdió a su hijo. Perdió a su hermano. Y lo perdí yo también. Yo quería cuidarlo en su enfermedad. Yo quería evitar que se reuniera con esa mujer. Y ahora están juntos y usted tiene la culpa. Quizá tenga razón, Berta. Todavía me pregunta si me pasa algo. Ese amor, esa pasión era lo único que había en mi vida. Y ahora estoy sola. Estoy vacía. No eres tú la única, Berta. También yo me he quedado sola. No creo que sea un castigo, porque yo no lo merezco. Pero de todos modos, lo parece. Esta soledad es algo con lo que no contaba.